En los últimos años, que es especialmente difícil, sí. Además, es imprescindible aprovechar la desaparición de la cota láctea para avanzar en la I+D+I de Maisina, industria láctea, en la lucha contra los abusos de las grandes cadenas distribuidoras agroalimentarias, en definitiva, para apurar por un sector lácteo galego competitivo. Un sector esmagado por la imposición de unas cotas que tronzaron las posibilidades certas de desenvolvimiento que tiñan a altura de finales del século, dos años 80 del século pasado. Un sector esmagado por las políticas llevadas adelante por los partidos de alternancia que remataron por entregar boa parte del mercado del Estado a producción extranjera, en las que no solo resultó la desaparición de la mayor parte de las explotaciones familiares, sino que además los supervivientes fueron empuxados a un modelo de producción sin tierra mientras quedaba a ermo boa parte de la superficie agraria útil. Para colmo, después de condenar a limitar a producción con una decisión política, alentaron o obligaron a los labregos y labregas a que se atreveron a continuar en el sector, a invertir ingentes sumas de dinero en adquirir derechos de producción que ahora no valen nada por otra decisión política. Además de estas razones, o lácteo es un sector estratégico para Galicia, por la población que puede empregar y por el impacto positivo que tiene para combater o despoboamiento do rural o abandono de las tierras y los incendios. También por el efecto multiplicador que tiene sobre el PIB. Calcúlase que por cada euro de producción agraria, o PIB aumenta 1,5 euros adicionales. Es preciso apoyar a un sector estratégico que precisa, un sector indefenso frente al poder de las empresas lácteas, o carecemos de un grupo lácteo galego que tiña que ser que tiña que se ter puesto en marcha con millones de euros que a Xunta mete unas manos de sus amigos para los que enterran o fiasco que armaron con alimentos lácteos. Por estas razones voy a apoyar a moción del Partido Socialista, ainda que considero que debería ampliarse más a lo de imprescindible protección a las explotaciones existentes en la protección frente a los abusos ahora ya demostrados de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Pienso que debemos ser más ambiciosos, o mejor dicho, más equitativos, reparando los gandeiros perjudicados en la misma cuantía con prejuicio sufrido por las prácticas oligopólicas de las empresas lácteas. Con afán de reparar el daño producido por las prácticas oligopólicas, para o que presenté una proposición no de ley o pasado día 6, que ahora incorporo como enmienda y que espero que sea aceptada por el Partido Socialista. La enmienda trata de engadir o final del punto 5 o texto que di aprovechar oportunidades para aumentar las explotaciones familiares mediante recuperación o a creación de nuevas explotaciones lácteas. También engadir un nuevo punto 7 que diría demandar al Gobierno de Estado para que con carácter urgente se modifique el régimen sancionador las vulneraciones graves a competencia, de xeito que se vencelle estreitamente o importe de la sanción ao lucro ilegítimo, rematando con actual situación na que a fraude resulta un negocio para los que lo cometen. También se destina a totalidad de las sanciones, nunca inferior a fraude, a compensar a los damnificados directamente por la fraude. Esperamos que se acepte esta enmienda, que trata simplemente de compensar las pérdidas que tuvieron los gandeiros y las gandeiras por prácticas abusivas de las grandes compañías distribuidoras lácteas. Por lo tanto, por la nuestra parte, nada más, solamente esperamos que se acepte la enmienda. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego, señora Paz.